San Rafael, gente de San Rafael, participando en un evento que se hace en la zona de Cacheuta, en una competencia de multiaventura de larga duración, de aproximadamente 6-7 horas de duración, en una geografía muy similar a la que tiene San Rafael. Y el habernos convocado a organizar esta carrera en la zona de Cacheuta nos está permitiendo que en el mes de marzo tengamos una carrera de similares características aquí en San Rafael, y donde convoca mucha gente, gente que viene de afuera, con un estilo de carreras nuevas, que es la que se viene, mezclando muchas disciplinas como el mountain bike, el rafting, la tirolesa, cuerdas, trekking, cross country. Bueno, y como la geografía de San Rafael lo permite, la idea es tener en marzo una carrera de similares características. Y hoy día, con gusto, acompañándome Matías y Jeremías, que van a formar parte, es una carrera que se corre en equipos de tres, y ellos junto a Denis Méndez van a estar representando a San Rafael en una carrera de estas características un poco nuevas, novedosas, pero que creo que son las carreras que se vienen a futuro. Bueno, muy contento por poder participar de esta carrera. Una carrera nueva, con similares características a las que corremos, con las que conocemos como el Tetra, el Penta, pero con la particularidad que tenemos un pasaporte que tenemos que ir presentando en los diferentes puestos de control. Y bueno, y muy contento por tener la posibilidad de conformar este equipo con Jeremías y Denis. Poder representar a la marca Reactor que ha confiado en nosotros para esta carrera. Así que muy feliz y bueno, y esto como iniciativa para la preparación para lo que va a ser la temporada, para esta temporada de carreras y con vista al Tetra en el New England.